Esto. Tu cerebro es un órgano adaptativo. Por favor, ponete a la altura de las circunstancias. Hable. Yo creo que los actores tienen que salir de la capital para conocer a su público. La forma que tiene la gente de cada lugar de nuestro país de reaccionar. Como no tienen el apuro de que se les va el colectivo, ni que no sé qué, le van a robar en la casa y todas esas cosas que le pasa a los que viven en Buenos Aires, ¿no? Nosotros cuando vamos a las provincias cerca de Buenos Aires les preguntamos, ¿por qué no vienen ustedes? Y dicen, no vamos porque el colectivo se acaba a las 11 de la noche y porque cuando venimos podemos no encontrar la casa. O encontramos la casa llena de otra gente, que no somos nosotros. Acá no pasa eso. Acá la gente viene tranquila, viene con tiempo. Y cuando terminás la obra, te esperan y te hacen una devolución inteligente, cariñosa, afectuosa. Y uno se va tranquilo, contento, porque dice, ah, la pucha, valió la pena venir hasta acá. Y además te dicen, gracias por venir. ¿Qué es esto? ¿Una nueva la de faltar sin aviso? ¿Qué quiere, convertirse en ñoqui? ¿Para eso que se jubile listo conmigo? No puede. La historia es una señora de la Corte Suprema de Justicia, que es una jueza, que empieza a no acordarse de cosas y entonces su mucama, que soy yo, la lleva al médico. Y tiene Alzheimer. Y ahí empieza una reunión grande con toda la familia, donde cada una opina. Viste cómo son las familias. Hay gente que se lo toma en serio, hay gente que dice, esta miente, se olvida de todo desde que la conozco. Esos comentarios horribles, ¿no? Que en el momento que uno está enfermo suenan de otra manera. Por eso es divertida también la obra. Porque la gente recuerda cosas que le pasó con la abuela, con la hermana mayor, con no sé quién. Me contestaba lo mismo, me decía, ¿vos quién sos? Y eso produce risa, produce gracia. Hasta que al final ya no te reís más porque empezás a verte identificada en eso, ¿no? Y ahí te das cuenta que es una enfermedad, que es la vida, le puede pasar a cualquiera. Esa es la obra. Para nada. Porque el teatro sirve para construirte, no para otra cosa. Y cuando te reís también te está construyendo. Y identificarse con esas personas que ves arriba del escenario, ¿no? Claro, tal cual. Con las frases, con las palabras, con la forma. Con las frases que te quedan. ¿Cómo dijo? Yo, a mí me pasa con el cine. Voy a ver una película y me dice alguien, ¿viste cuando le dice? No, cuando le dice que. Cuando le hace así la madre y no le habla, le hace como en oficio mudo. Ay, boluda, no me acuerdo. La voy a ver otra vez. Llego a ver películas 4 veces porque no me quiero perder algo que alguien escuchó y yo no lo escuché. ¿Quién le inventa hablar bien de vos? ¿Qué trae la mano, señora? Ay, qué